Bueno, pues los informes de, de 2012 y de 2013 del Tribunal de Cuentas eh, vienen a reflejar la, la agonía del último gobierno de Ramón Luis Valcárcel. La crisis económica había golpeado con dureza la economía murciana, comparativamente quizá más que en otras comunidades. El PIB de ese ejercicio determina una contracción de la economía del 1,2%. Uh, el decrecimiento económico desde 2008 a, a 2013 había sido prácticamente en la región de Murcia del 10%. La deuda pública, por otra parte, se situó en una cifra insostenible de 5.543 millones de euros y el déficit público del ejercicio 2013 asciende al 3,19%, superando con mucho las previsiones de déficit fijadas por el gobierno de Rajoy. En este contexto, leemos que la comunidad autónoma no ha unido, y cito, a la cuenta general una memoria justificativa de coste y rendimiento de los servicios públicos ni la memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados con la indicación de los previstos y alcanzados y del coste de los mismos, según prevé el artículo 108.6 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la región de Murcia. Este punto evidencia, a nuestro juicio, el desastre de las cuentas públicas, cómo se han disparado todos los indicadores e incumplido todos los objetivos. ¿Por qué el Gobierno regional no presenta esa memoria? A nuestro juicio es, tiene una respuesta sencilla, para no verbalizar uh, los brutales recortes llevados a cabo en sanidad, educación y políticas sociales, además de poner de manifiesto la pérdida de calidad de los mismos y la imposibilidad de cumplir con lo previsto y programado en materia de cobertura sanitaria, educativa, de dependencia, etc. En relación con las entidades que forman parte del sector empresarial regional, se dice en este informe. Cito, se han rendido al tribunal las cuentas correspondientes a 2013 de todas las empresas dentro del plazo legal establecido, a excepción de la sociedad desaladora Escombrera, sociedad anónima. La, la desaladora de Escombreras, creada en realidad para surtir de agua al desarrollo urbanístico de, de Nuevo Cartago, es sin duda el máximo exponente de la corrupción en la era Valcárcel. El agujero en las cuentas públicas asciende a 600 millones de euros y el proyecto fue avalado por alcaldes entre ellas la, la anterior alcaldesa de Cartagena, Barreiro, hoy imputada, la Autoridad Portuaria de Cartagena, consejeros de distintas áreas y el propio presidente. ACS fue la ejecutora y hay que pagarle todavía durante unos cuantos años. Las sospechas de corrupción son incuestionables y el caso está bajo instrucción judicial. Mientras tanto, la desaladora continúa con la toma de agua provisional del puerto de Cartagena y su producción es ridícula. No sé si, además de tomar por tonto a los murcianos y a las murcianas, el Gobierno regional pensó que podía tratar de, de igual forma al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, por otra parte, viene a relatar lo que ya conocemos respecto de muchas de las empresas públicas, fundaciones y consorcios, y es que se utilizan para burlar el control que realiza la intervención general y, de este modo, poder realizar con ellas operaciones económicas sin la necesaria regulación. El Tribunal de Cuentas, ya en sus informes de ejercicios anteriores, ha venido pidiendo que se aumente el control sobre, ese tipo de, sobre este tipo de entidades, pero parece que el Gobierno regional sigue haciendo oídos sordos y no está dispuesto a prescindir de estos mecanismos de ingeniería administrativa, gracias a los cuales puede disponer de ciertas partidas presupuestarias fuera de la supervisión de la intervención general y, de este modo, alimentar un gasto discrecional, opaco y, podríamos decir, que clientelar. El ejemplo más claro es el ente público que auspicia la televisión autonómica, la Siete Región de Murcia. Por lo que respecta a la gestión patrimonial de bienes y derechos, el panorama tampoco es bueno. El inventario aportado al Tribunal de Cuentas, se mencionaba, solo incluye bienes y derechos de la Administración General y organismos autónomos, pero no del resto de entidades públicas. La mayoría de entidades no efectúan regularmente comprobaciones físicas de los bienes y derechos inventariados, ni efectúan inventarios careciendo siquiera de manuales de instrucciones para realizarlos. Las empresas, fundaciones y consorcios carecen de políticas escritas sobre autorización de nuevas adquisiciones o reposiciones, ventas, traspasos o bajas de bienes y derechos que integran el inmovilizado. La política de, de subvenciones públicas o de gestión de subvenciones públicas también resulta lamentable. El informe pone de manifiesto irregularidades inasumibles para una Administración que se quiera cumplidora de la legalidad. Por ejemplo, no se establecen cruces de datos con otras administraciones para verificar el cumplimiento de los concesionarios de los requisitos legales ni se deja constancia de los mismos en el expediente. No se establece tampoco un registro único que aglutine todas las irregularidades detectadas en las subvenciones concedidas que originen un reintegro. No existe un sistema de aviso a los gestores de subvenciones sobre plazos de prescripción para que la administración pueda determinar el reintegro de las mismas y podríamos seguir. Um... El informe pone de manifiesto algunos de los agujeros y problemas estructurales de las cuentas de la comunidad autónoma que siguen vigentes todavía hoy. En 2013 hubo que dotar al servicio murciano de salud de 316 millones de euros, ya que este gobierno, como su antecesor, tiene por costumbre. Señor Sánchez, tiene que ir acabando. Voy, voy acabando. Presupuestar 300 o 400 millones de euros menos al servicio murciano de salud de lo que en realidad está suponiendo su gasto eh, anual. Um, a raíz de estas irregularidades, que podría citar unas cuantas más, pero se me, se me ha acabado el tiempo, que hemos conocido y que, y que he intentado resumir en esta intervención, solo nos cabe preguntar si se ha desprendido alguna actuación de la Fiscalía a raíz de este informe. Y, dado que estos informes son antiguos, eh, si el Tribunal de Cuentas, si le consta, que se han aplicado estas recomendaciones en los ejercicios siguientes o si se están aplicando. Gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Moreno tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, como.